No hablo en código. Erika. Estás obsesionado con los clubs. Tienes un trastorno obsesivo compulsivo. Debes consultar con alguien para que te medique, aunque los efectos secundarios te dejen ciego. Se dice clubes. Clubes, no se dice clubs. Y hay una diferencia entre estar obsesionado y estar motivado. Sí. La hay. Bien lo haces, eso fue críptico, hablas en código. No quise hablar en código. Solo digo que necesito hacer algo sustancial para que pueda llamar la atención de los clubes. ¿Por qué? Porque son exclusivos y divertidos y te llevan a una vida mejor. Teddy Roosevelt no fue elegido presidente por ser miembro del Phoenix Club. Fue miembro del Porcelain y sí fue así. ¿Por qué no te concentras y tratas de ser lo mejor que puedas ser? ¿Dijiste eso de verdad? Bromeado. Aunque sea trillado, no significa que sea menos cierto. Voy a intentar ser franco contigo y decirte que creo que deberías apoyarme menos. Y si entro, te llevaré a fiestas y reuniones y conocerás a mucha gente que normalmente no conocerías. ¿Harías eso por mí? Salimos. Bien. Voy a intentar ser franca contigo y decirte que ya no salimos. ¿Qué dices? Ya no salimos, Mark, lo lamento. ¿Acaso es una broma? No, no lo es. ¿Estás rompiendo conmigo? Vas a presentarme gente que normalmente no podría conocer. ¿Pero qué? ¿Qué significa eso? Espera, tranquila. ¿Qué significa eso? La razón por la que estamos aquí bebiendo es porque dormiste con el tipo de la puerta. El sujeto se llama Bobby. No dormí con el tipo de la puerta. Es un gran amigo y es una persona muy respetable. Mark, ¿de qué parte de Long Island vienes? Espera. ¿Wimbledon? Espera. Pues espera, bueno, espera. Espera en serio. Sí. Entonces espera, te pido disculpas, ¿sí? Tengo que ir a estudiar. ¿Erika? Sí. Lo lamento de verdad. Gracias, pero tengo que estudiar. Vamos, no tienes que estudiar, no tienes que estudiar, hablemos. No puedo. ¿Por qué? Porque es agotador, es como salir con una máquina de ejercicios. Quise decir que es probable que no. Actualmente, no era un comentario sobre ti, solo que vas a la Universidad de Boston, es un hecho, y sí fui grosero, me disculpo. Tengo que estudiar. No tienes que estudiar. ¿Por qué dices que no tengo que estudiar? Porque vas a Boston. ¿Quieres comer algo? Lamento que mi educación no te impresione lo suficiente. Yo lamento, no practico remo, estamos a mano ahora. Creo que debemos ser sus amigos. No quiero amigos. Solo fui educada, no tengo intención de ser tu amiga. Estoy bajo presión por mi curso de informática y si pedimos algo de comer... Muy bien, es probable que seas una persona muy exitosa en informática. Pero irás por la vida creyendo que no gustas a las chicas porque eres un genio. Y solo quiero que sepas que estoy convencida de que no es cierto. La verdad es que eres un gran idiota.